El músculo cardíaco o miocardio necesita irrigación constante de sangre oxigenada para su correcto funcionamiento y son las arterias coronarias las encargadas de suministrarlo. Sin embargo, en algunos casos se puede producir un estrechamiento en uno o más de estos vasos, causando entonces la interrupción del riego sanguíneo. A esta enfermedad se le conoce como arteriopatía coronaria. En este espacio de Doctor en Casa hablaremos, por supuesto, sobre este tema, sobre las causas y el tratamiento de esta patología. En Doctor en Casa estoy ya con el doctor Nilo Carvajal, él es cardiólogo intervencionista de Clínica Indisa. Muchas gracias, Nilo, por estar hoy día junto a nosotros. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá y para lo que necesiten estoy disponible. Nilo, muchas gracias por estar, porque vamos a hablar hoy día de un tema muy interesante que son las arterias coronarias. ¿Y de qué enferma la arteria? ¿Por qué se enferman? ¿Por qué se producen los infartos? Etcétera, etcétera. Es un tema súper importante y queremos que la gente que está en la casa pueda conocer más de esto. Quizás partir por explicar a las personas, ¿no es cierto?, un poquito cómo funcionan las arterias coronarias, cuál es la ubicación, la parte más fisiológica, anatómica, ¿no? Perfecto. Bueno, las arterias coronarias son la arteria encargada de irrigar el corazón, que es el músculo principal del cuerpo, el que envía toda la sangre a todo el cuerpo, al cerebro, a todos los distintos órganos. Y para poder funcionar bien el corazón necesita una irrigación. Y esta irrigación está dada por las arterias coronarias, que en general las arterias coronarias son tres, las principales, que irrigan todo el corazón, que es la arteria ascendente anterior, la arteria circunfleja y la coronaria derecha. Esas arterias salen desde la raíz de aorta, de donde sale toda la sangre que ya viene purificada, es decir, así, de los pulmones, y viene oxigenada, y esa es la sangre que bombea el corazón y sale para todo el cuerpo, y así como sale para todo el cuerpo, el cerebro también sale para el corazón, para irrigar el corazón y para permitir que el corazón trabaje de buena forma. Esas arterias, como digo, son tres las principales y esas tienen colaterales, pero esas son las que irrigan el corazón. Y estas son las que se van a ir dañando con el tiempo, ¿verdad?, por la enfermedad aterosclerótica. La enfermedad aterosclerótica es una enfermedad continua que viene desde la niñez, probablemente la edad adulta, hasta la vejez, y se van produciendo placas de colesterol dentro de la arteria, se va esta engrosando la arteria hasta que pueda llegar un momento que alguna de esas arterias se tape y produzcan lo que se llama un infarto. Exacto. Antes de eso se pueden ir tapando y producir angina también, que son dolores al pecho. Y todo ese déficit de irrigación de esta arteria al corazón le van produciendo que el corazón se vaya trabajando a menos fuerza. Y por eso es importante evitar llegar a una enfermedad coronaria significativa que produzca estos infartos o que produzca una disfunción del corazón, controlando todos los factores de riesgo. Porque todos preguntan, bueno, ¿por qué me dio esto? Claro. Y no siempre es una sola cosa. Realmente hay muchos factores involucrados en esto, principalmente el factor genético, muchas veces que depende de la historia familiar, si hay un padre, hermano, que tenga infarto, principalmente joven, antes de los 60 años, eso ya es una alerta, yo diría que para toda la familia, porque ellos pueden también tener enfermedad coronaria precoz. Que eso, a pesar de que no fumen, que hagan deporte, que coman sano, puede provocar enfermedad coronaria solamente por el factor genético. Correcto. Ahora, los factores de riesgo principales de la enfermedad coronaria, que esta avanza en el tiempo progresivo, es la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo. Ahora han aparecido nuevas cosas como el estrés, la obesidad, sobre todo la obesidad abdominal en el hombre, esa es muy aterogénica, y esos son factores clave y progresivos en la enfermedad coronaria. Correcto. Entonces, una de las formas que tenemos hoy día, en base a lo que tú estás diciendo, para evitar llegar a estas complicaciones, a estos eventos que son tan graves,
es justamente prevenir el tema del control del peso, ¿no es cierto? Y eso obviamente asociado a una dieta saludable y el ejercicio, que es un tema que tanto cuesta, ¿no? Tenemos un porcentaje de sedentarismo muy alto en Chile y cada vez nosotros, y ahí te pido que me ayudes a reforzar, ¿no es cierto?, el tema de que la población debe mantener haciendo ejercicio. Sé que la pandemia nos jugó en contra, ¿no? El estar en las casas también jugó un poquito en contra, pero siempre hay formas creativas de poder mantener una actividad física, aunque sea estar en cuatro paredes, rodeado en cuatro paredes, igual puedes mantener actividad física. Y hay que aprovechar sobre todo ahora estos tiempos, la libertad que ya vamos teniendo, ¿no es cierto?, de poder ir al gimnasio, de salir a correr, de trotar, para incentivar el tema de la actividad física. Y otro tema súper importante, bueno, sí. Sí, no, está muy bien lo que tú dices, porque eso son las recomendaciones principales y que a veces gente se como que se deja estar por solamente con los remedios, pero está demostrado que la actividad física periódica, entre más mejor, incluso a veces decían 3, 5 días, pero si uno puede hacer, ojalá todos los días, 5 veces a la semana, entre 45 minutos, una hora de ejercicio aeróbico, el que le guste, correr, trotar, andar en bicicleta, eso es súper importante, eso mejora incluso el endotelio, mejora la irrigación del corazón, crea colaterales, así que eso es muy importante, junto a una dieta saludable, que uno pueda ver la dieta mediterránea, la dieta Dutch, que son en forma que evita las grasas, evita mucho colesterol, pero una dieta con verduras, frutas, carnes magras, en forma adecuada. Eso hay que hacerlo y es muy importante, aparte de los remedios que muchas veces hay que tomarlo y eso también puede ser de por vida. Exacto. Fíjate que por un lado eso y lo otro el hábito tabáquico, ¿no? Que yo creo que hay que ser súper contundente porque hay gente que dice, no, es que yo fumo poquito, fumo social. El cigarro claramente daña, independientemente de cómo lo estés consumiendo. Y yo creo que ese hábito tenemos que también erradicarlo. Sí, justamente el hábito tabáquico es uno de los principales factores desencadenantes de los infartos agudos, aparte de que hay gente que puede estar fumando toda su vida, pero eso va a alterar la anatomía coronaria, se va a influir en la aterosclerosis, en que se vaya tapando la arteria, pero hay gente que sin tener enfermedad mayor coronaria, el puro tabaco, por ser tan tóxico y irritativo, por decirlo así, dentro de la arteria, puede producir infarto agudo en gente joven. Y eso aumenta el riesgo 3 o 4 veces más de sufrir cualquier evento coronario en un paciente que ha tenido o incluso que no ha tenido infartos previos. Exacto. Fíjate que otro punto que quería abordar contigo es el siguiente. Somos, en nuestro país estamos bien al día en varias cosas en salud y una de las cosas que son importantes es el tema de la salud mental, que claramente tenemos que seguir trabajando, hay que impulsar muy fuerte todas las políticas públicas de salud mental. Con eso me quiero ir a algo que tú mencionaste, que es el tema del estrés. Y claramente, y más en estos periodos, el estrés ha aumentado muchísimo, las patologías mentales han aumentado muchísimo. Yendo en esa línea, tú mencionabas esta relación, ¿no es cierto?, de patología o enfermedad coronaria o daño coronario, daño cardíaco, asociado a eventos de estrés. Si nos podrías definir un poquito cómo se empalma eso. O sea, todos son factores que influyen en la enfermedad coronaria y principalmente el estrés es desencadenante muchas veces de respuesta adrenérgica, que esos envasos que están con daño, eso puede aumentar el daño, producir que se tape una arteria. Hay incluso patologías que sin tener daño arterial, sin tener otros factores de riesgo, el puro estrés puede desencadenar un infarto, ¿no? O sea, por liberación de catecolamina, vasoconstricción de la arteria. Incluso hay fenómenos que ahora están más estudiados y más demostrados en todo el mundo, fenómenos Takotsubo, que incluso teniendo las arterias normales, sufren infarto por episodios de estrés, después de una fractura, después de una operación, una muerte de un familiar, también producen infartos que pueden llevar a la muerte. Nilo, para que las personas, estamos educando y es súper importante que las personas aprendan a diferenciar cómo se presenta un dolor coronario, ¿no? Porque de repente, a lo mejor a ti te pasó la consulta y dices, no, siento unas puntadas como, y de repente puede ser meteorismo, ¿no es cierto?, de la zona del colon, de repente, no sé, hay otras cosas. Pero ¿cómo podríamos definir, entendiendo
que el comportamiento puede variar en algunos casos. Sabemos que los diabéticos, ¿no es cierto?, la forma de presentarse un infarto es totalmente distinta y puede ser asintomático, digamos. Pero en la gran mayoría de los casos, ¿a qué tenemos que estar atentos para que les contemos a la gente en la casa? Claro. Mira, el dolor torácico puede tener muchas causas, pero principalmente hay que ponerle atención a los dolores que son de tipo opresivo, que se asocian muchas veces a palidez, sudoración, náusea, que se producen durante el esfuerzo físico, que pasan con el reposo, o algún dolor que parta y que no sea, que se mantenga ahí. Generalmente los dolores más atípicos, las puntadas, dolores musculares, podemos tener todo, pero un dolor que sea realmente fuerte, que se asocia a náusea, sudoración, palidez, que no se pase rápidamente, esos son dolores que hay que no quedarse tranquilo y consultar a un servicio de urgencia, porque el único que puede decir no, sabe que no tiene nada, un electro y una evaluación cardiológica. Hay mucha gente, exacto, que se queda en la casa y pierde minutos valiosos, horas, y que pueden estar evolucionando con un infarto y le pueden echar la culpa a cualquier cosa. Es mejor consultar más veces y que después uno diga, ah, mira, yo fui y no tenía nada, probablemente este dolor no sea, pero no quedarse con la duda y mejor consultar de más que de menos. Exactamente. Muy buenos consejos. Muchísimas gracias, doctor, por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Nilo. Y felices de poder avanzar en otro programa junto a ti para que la gente también vaya aprendiendo otras patologías, otros problemas que se pueden presentar en el corazón y cómo detectarlos a tiempo. La prevención es clave para poder tener una mejor salud. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Nilo. Ya, Claudio, de nada, cuando quieran, un gusto. Nos vemos. Que estén muy bien, ¿eh? Gracias. Recuerde que es posible ayudar a prevenir la arteriopatía coronaria eliminando el tabaco, disminuyendo el consumo de alcohol, realizando actividad física y mejorando su alimentación, consumiendo más frutas y más verduras. Para más consejos de salud, los invitamos, por supuesto, a revisar nuestras redes sociales, a visitar nuestra página web www.mundodec.com. Hacemos una pausa y estamos junto a ustedes. Este segmento fue presentado por Bayer. Ciencia para una vida mejor.